Bienvenidos niños y niñas. Mi nombre es Tania Mendoza, profesora de artes plásticas y trabajo en la Dirección General de Desarrollo Profesional de la Secretaría de Educación. Espero que estén muy bien tomando las medidas de bioseguridad para cuidar de su salud y permaneciendo en casa. En el marco del proyecto Te queremos estudiando en casa y como parte de la estrategia de vinculación de artística con las áreas curriculares y campos de conocimiento, comparto con ustedes una linda actividad artística que podrán realizar en casa para reforzar lo abordado durante esta semana en su clase de ciencias sociales acerca del contenido Cultura de Paz. En esta oportunidad, Elaboraremos en serie un símbolo que represente la paz. Utilizaremos siluetas de colores sobre cartulina blanca. Bueno, recuerden que esta es una actividad opcional que pretende brindarles una oportunidad de disfrute artístico y de apoyo en sus clases, por lo que si no disponen del material necesario podrán realizarla en cualquier otro momento estoy segura que les gustará mucho este trabajo así que acompáñenme iniciaremos respondiendo a las siguientes preguntas con base a los contenidos que han aprendido durante esta semana en su clase de ciencias sociales vamos a ver qué es para ustedes la paz mm, muy bien la paz es la capacidad de los seres humanos de vivir en calma, con una sana convivencia social. También tiene que ver con un adecuado manejo de los conflictos para no llegar a situaciones más problemáticas. ¿Qué creen que sea necesario para lograr la paz? Ah, así es. Debemos saber que para lograr la paz debemos procurar ser personas solidarias, ayudar a los demás, no hacer daño a nadie, tratar bien a la gente como nos gustaría que nos trataran a nosotros mismos, aceptar las diferencias individuales. Respetar opiniones aunque estas opiniones sean diferentes de las nuestras. Y nunca, nunca burlarnos de nadie. Niños, ¿les gustaría elaborar un trabajo artístico que represente la paz? ¿Sí? Muy bien. Entonces, para esto... Seleccionaremos una imagen que para nosotros represente la paz y realizaremos siluetas de esa imagen. Las realizaremos en serie para luego pegarlas de una manera creativa sobre cartulina blanca. Ya verán. Antes de realizar nuestro trabajo artístico, debemos recordar que la cultura de paz se refiere a todos aquellos valores, ideas, actitudes y comportamientos que contribuyen a construir la paz. Así es, niños y niñas. La paz es el noble arte de vivir como hermanos, una cualidad que no se nace con ella, sino que hay que aprenderla y practicarla desde que somos muy pequeñitos. Les invito a reflexionar. Si estamos haciendo todo lo posible por practicar la paz, procurando hacer cosas como las que hablamos anteriormente, por ejemplo, ser solidarios, mmm, tratamos bien a los demás, no dañamos a nadie, respetamos a las personas, respetamos a los animales y las plantas, perdonando y no guardando rencor. Hoy trabajaremos una técnica muy bonita en la que seleccionaremos una imagen o un símbolo que para nosotros represente la paz. Por ejemplo, la más representativa es la paloma de la paz. Podría ser también un corazón o el símbolo hippie de la paz. O por ejemplo para mí, el mayor y más hermoso símbolo que representa la paz y amor es la cruz. La imagen que cada uno de ustedes seleccione será representada en serie, es decir, la cortaremos varias veces a manera de silueta de colores y las pegaremos sobre una cartulina blanca parecido a esto que están observando. Los materiales que necesitaremos son un cuarto de cartulina blanca, hojas de papeles de colores o papel construcción, un lápiz Grafito con su borrador. Una tijera. Y pegamento. Bueno, ¿ya estamos listos? Entonces vamos a divertirnos. El procedimiento para realizar nuestro trabajo artístico es... Paso 1. Buscar la silueta de una imagen sobre la paz. Es decir, buscarán en Internet o le pedirán a sus padres que les dibuje una imagen que para ustedes represente la paz. Luego, recortaremos esa silueta por el contorno. En el tercer paso, calcaremos y recortaremos la silueta en papeles de colores o papel construcción. Les sugiero cortar de 4 a 6 siluetas. Para calcular el tamaño, observen esta imagen. En el cuarto paso, pegarán las siluetas de colores sobre la cartulina blanca, ubicándolas de la manera que más les guste. Recuerden procurar una muy bonita composición. Aprovechen el espacio y aprovechen las formas de las siluetas. Por último, podrán pegar otras formas o detalles muy pequeñitos para complementar la composición, tal como les estoy mostrando en esta imagen. Ahora observen de nuevo cómo quedó el trabajo terminado. Muy bonito, ¿verdad? A mí me gustó mucho, mucho el resultado final. Pero observen otros resultados si hubiesen seleccionado otras imágenes. Por ejemplo, la cruz. Lindo, ¿verdad? La cruz también representa la paz. Pero miren esta opción. Mm, un corazón reproducido varias veces, pero lo pegamos sobre cartulina negra. Lindo también, ¿verdad? Bueno, espero que les haya gustado este trabajo artístico. Recuerden que acabamos de elaborar un símbolo que representa la paz utilizando siluetas de colores sobre cartulina blanca. Si no pudieron trabajar hoy junto conmigo esta actividad, perfectamente podrán realizarla en cualquier otro momento cuando tengan el tiempo y el material que necesitan. Les recuerdo permanecer pendientes de los próximos videos donde continuarán aprendiendo y disfrutando de la realización de actividades artísticas. No olviden, te queremos estudiando en casa. Nos veremos en la próxima sesión de arte.